Hola, buenas tardes, gracias por entrar al blog. Quería hablar hoy de un tema que me anda medio preocupando hace un tiempo en relación con las mujeres que trabajamos. Digo por qué preocupando, porque así como que en el Perú, y yo siempre hago énfasis en eso, las mujeres tenemos una súper buena reputación y además bien merecida por ser responsables, trabajadoras, dedicadas, honestas, leales, confiables en general. Creo también que la falta de modelos que hemos tenido en general, no solo las que son ya mayorcitas como yo, sino también las jóvenes, hace que a veces no tengamos muy claro cómo idealmente comportarnos en el mundo del trabajo, en la oficina. Cuando digo comportarnos, me refiero a que a veces, en un afán de ser, de mostrarnos profesionales, serias, responsables, como digo, yo creo que dejamos de lado dos cosas que son vitales: nuestro carisma y nuestra humanidad. Siempre escucho la antigua broma de que uy, las mujeres cuando trabajan son muy duras, que son las jefas más difíciles, que somos complicadas, en fin, los típicos discursos del pasado. Pero sí creo todavía que las diferencias valen. Ya pasó la época donde las mujeres teníamos que probarnos que podíamos o que teníamos que ser tan buenas como los hombres, teníamos que casi hasta vestirnos como ellos o no sé. Yo creo que hoy estamos tan bien consideradas que nos podemos dar el lujo verdadero, que es mostrarnos como somos en verdad. Y el tema de la humanidad es algo que especialmente lo quería mencionar hoy, por una experiencia personal. Hace algunas semanas, en fin, viviendo un tema mío, un tema de familia que me tenía preocupada, lo comenté con uno de mis colaboradores cercanos, y él, alguien con quien trabajo muchos años, y después un rato me dijo, uy, me dijo, no sabía que eras tan humana. Y les digo que me cayó como un baldazo de agua fría. Y dije, ¿qué? O sea, ¿cómo puede ser? Y nada, aparentemente en la oficina soy pues súper seria y muy formal y trato de no mezclar lo personal con lo de trabajo y guardar las distancias y respeto, guardar respetos. Entonces, aquellas cosas que a veces hacen que no dejemos transmitir de verdad la sensibilidad que tenemos, nuestro lado emocional, nuestro lado frágil, nuestro lado débil, ¿por qué no? Las mujeres como los hombres podemos ser débiles, frágiles, tener malos momentos, y eso no nos hace menos buenos jefes, menos buenos empleados, trabajadores. Y yo creo que al contrario muestra lo completo de nuestra dimensión humana y nos hace mucho más ricos como personas, mucho más interesantes como líderes y hay más que enseñar y que mostrar. Entonces, usted dirá, bueno, eso le habrá pasado a ella y no es común, pero he escuchado eso varias personas antes y nos pasa con las mujeres en especial. Así que si puedo dar una sugerencia, recomendación a las más jóvenes, muestren todo su yo. Y claro, eso no significa tener ni pataletas, ni ataques emocionales en la oficina, ni de llantos, ni nada. Pero sí, con toda naturalidad, su yo completo. Y a las que tienen más de 40 como yo, yo creo que ya demostramos quiénes somos, ya sabemos quiénes somos. Hoy tenemos que preocuparnos más de los demás. Y que ellos sepan que nuestra preocupación está siempre puesta en ellos. Gracias y hasta la próxima.